Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video y a esta familia melocotona y te invito a que te suscribas en un botón rojito que hay por aquí debajo que dice suscribirse, es completamente gratis por si no lo sabías. No pierdas la oportunidad porque cada vez que se suba un video en este canal te va a llegar una notificación y pues nada, chévere que estés súper conectada o conectado con lo que aquí se sube. Después de eso activas una campanita y ya. Listos, no más, queda completísima la suscripción. Ok, en el título del video ya les revelé de qué vamos a hablar hoy. Y es de estos labiales, es un lanzamiento de la empresa Vogue Cosméticos. Es un labial tinta. Y bueno, tengo estos, que son los colores, todos los colores que han sacado hasta el momento. Vamos a hacer la prueba en labios y en el brazo, como les gusta a ustedes, porque muchas veces me han dicho, ay, pero la hiciste solo en el brazo y no en los labios, y la cuestión es verlo en los labios con el maquillaje y todo, y yo, ok, les entiendo. Y cuando me dicen, ay, pero solo en labios y no en el brazo, y yo digo, eso sí no lo entiendo, pero bueno, está bien, ustedes ganan, vamos a hacer las dos cosas, y bueno, y ustedes ahí sacan sus conclusiones. Les voy a mostrar primero el empaque. A ver, es así, muy, muy, muy similar al empaque de los labiales líquidos, solo que estos de tinta traen tapa negra, todos. La diferencia con los otros sería que los otros normalmente traen el cuerpo del color de del labial y estos traen tapa negra. También son de pincel, como los otros. Y bueno, acá dice, colorísimo labial tinta, Vogue color de larga duración hasta 16 horas. Promete estar en tus labios hasta 16 horas. Y aquí hay que entender algo que es como la diferencia entre un labial y una tinta. Yo no soy experta en esto, pero más o menos he ido aprendiendo. Y la tinta es como el pigmento que te toca el labio y se queda ahí, ¿sí? El labial es algo muchísimo más cremoso. En el caso de estos labiales de Vogue, esos labiales están hechos a base de agua, ¿sí? Entonces, lo que tú sientes al ponértelo en los labios es agua, literal. La tinta tiene un tiempo de secado, como cualquier tinta. Se siente delicioso, la sensación en el labio es frío, agüita. Agüita, la primera vez que yo lo usé fue como, uy, se me va a regar algo, pero no, ni siquiera se ponen en los plieguecitos de del labio ni nada. Y de pronto van a ver unos cambios de luz porque está entrando todo el sol por la ventana y eso va haciendo que el lente se maree un poquito. Pero bueno, beneficios que yo le veo a estas tintas de labios. Lo voy a decir antes de que me las pruebe y todo eso. Beneficios, siento súper frescos los labios. Al ser a base de agua, no me resecan los labios, me los he dejado muchísimo. Me lo pongo por la mañana y me lo quito en la noche y no siento el labio seco ni partido, nada. Así que si tú eres de labios sensibles, creo que las tintas te van a encantar. Otro beneficio es que al ponerlo en los labios, se siente súper suavecito. Otro beneficio es que al ser a base de agua, cuando el agua se evapora, te queda el pigmento ahí. La verdad es que en ningún momento pierde la intensidad del color. Eso me ha gustado bastante. No es un color cuando está húmedo y otro color cuando ya se seca, no. Entonces, empecemos con la prueba de estos labiales. Vamos a ver, placer. Ese es un tono muy hermoso. El aroma de estos labiales me encanta. Placer. Y en el brazo sería así. Quiero que vean que me lo estoy tratando de quitar. Placer. Miren. Esto es lo que pasa. Cuando se va cayendo, lo que queda es el pigmento. Siempre se mantiene así. Pero cuando ya pasan las horas,
y uno se lo quiere quitar con algo, él empieza a tornarse como rosadito fuerte. Vamos a ver con agua micelar. Con agua micelar baja un poco el tono, sin embargo ahí queda. El segundo es este y se llama Intriga. Ok, este es Intriga. El tercero es Tentación. Y la marca del brazo es así. El siguiente es este, que es muy oscuro y se llama Furia. Este es Furia y es un vino tinto lindo, hermoso, espectacular, pero tienes que tener mucho cuidado cuando lo vayas a aplicar porque yo creo que no me salí del labio, pero se puse demasiado por acá. Obviamente con el vino tinto lo dejé secar demasiado para poder ver cómo marchaba el vino tinto seco. Y fue casi, casi imposible quitarme la tinta. Quedó fucsia. Pero bueno, es la composición de los rojos, ¿no? Así que vamos a trabajar sobre esto porque es imposible que yo me demore grabando este video 8 días para hacer una tinta por día y que el pigmento no esté en mi piel. Ok, vamos a ver Impulso. Miren este color tan divino. Se parece mucho como a Martini, si no estoy mal. Para mí es el color divino. Vamos con Energía. Energía es como el rojo más rojo. ¿Saben qué veo? Que a pesar de que estoy poniendo una nueva tinta en el labio, esta que quedó acá no afecta. O sea, no le cambia el tono a lo que yo traigo nuevo al labio. Me gusta. ¡Qué lindo! Y vamos con uno que sí o sí responde a su nombre perfectamente. Atracción. Está súper chévere el nombre, es súper neón. ¡Wow! ¡Wow! Ok, esa es Atracción. Es un fucsia. Wow, despampanante. Miren, lo siento que es un poquitín más transparente que todas las tintas. Pero también, digamos, se deja construir. Y te pigmenta súper bien. Estoy pensando es en el después de que todo esto, el color potente se caiga y pasen las horas y pasen las horas, ¿cómo va a quedar de fucsia o de rosa el labio? Me parece genial, genial. De verdad, me gusta mucho la idea. Me gusta mucho la idea. Vamos a quitarlo. No se quita. Solo se quitó como por encimita el agüita y ya. Déjenme
Déjenme ver, es muy difícil mirar y apreciar bien en la pantalla. A ver, lo que se corre acá es el mínimo cuando me limpié, pero es que me he limpiado 8 labiales. Entonces, claro, también pudo haber un poco manchado. No, pero de todas maneras no tengo manchado esto. Ya me quité la base, obviamente, de ahí. No lo puedo creer, miren esto. Vamos a poner agua micelar. No, es que yo como que veo uno y no lo creo. Paso al otro y tampoco lo creo. No, eso sigue igual. Voy a intentar con el gel desmaquillador de ojos y labios. Este gel es buenísimo. Quita, retira la pestañina, prueba de agua. Es buenísimo, buenísimo. Hagámosle el intento, solo la prueba, a ver qué pasa. A mí me encanta ese gel. Me parece muy chévere. Vamos a ver, voy a limpiar por donde está más, más limpiecito. Yo no lo puedo creer. No sale. O sea, ¿qué salió? ¿Un 2%? No sale. No lo puedo creer. Y el último tiene por nombre Lujuria. Lujuria, sí. Ok, es un morado y lo dejé hasta el final porque es que mi color favorito. ¿Cuál es? ¡Turún! El morado. Y el rosado también. Ok, bueno, entonces vamos a probar Lujuria, a ver qué onda, a ver cómo se comporta. ¡Wow! Lo amo, con locura, lo amo, está ¡wow! ¡Qué morado tan espectacular! No sé si el primer morado se parece más o menos a Martini. Creo que este es más Martini que el anterior que me mostré. ¡No, no, 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 no! ¿En serio? Estoy así como... ¡Oh, por Dios! Estoy en shock. ¡Miren ese morado! ¡Oh, por Dios! ¡Está buenísimo! Ok, amé el resultado después de que le puse el último labial en Lujuria. Este tono me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Miren, ustedes deben tenerlos. No pongan mucho los dedos, no los acerquen mucho. No quiero ver ahorita qué va a pasar con esto. Yo soy una persona a la que no le gustan los labiales desgastados, ¿sí? Si te lo pones, entonces manténlo. Tienes que estar pendiente si comiste algo. Bueno. Pero es un labial, ¿sí? Me refiero a un labial. Porque el labial cuando se desgasta, se le ve. O sea, adentro se desgasta feo y afuera uno queda como con una línea delineado. Pero con estos no. O sea, estos siempre, aunque el color baja y la tinta queda ahí impregnada, la tinta se mantiene, mantiene su tono. Es parejo. No es como que aquí te dejo un parche y aquí el otro, no. Esta pareja y yo. Entonces eso me gusta porque puedo andar por la vida súper fresca, me lo pongo por la mañana y en la noche todavía voy a tener los labios maquillados. Más suavecitos, sí, pero maquillados. Ok, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado la forma en la que les estoy mostrando la pigmentación, la aplicación en el brazo, en los labios. Yo sé que a algunas personas les gusta una cosa y a otras les gusta otra. Pero bueno, espero dar con el chiste. espero que los puedan encontrar y que puedan disfrutar también de estas tintas. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Regálenme un like y compartan este video con alguna de sus amigas que sepan que ama los labiales y las tintas para labios. Besitos. Recuerda que mi nombre es Clau Melocotón y que te espero en las redes sociales. Chao, bendiciones.